Hola mis bellas, bienvenidas una vez más aquí, más a un videito con su amigo Diboneos y como pueden ver en el título pues va a ser un diseño marmoleado, vamos a estar trabajando lo que es el mármol en esta ocasión, es un mármol diferente a lo que es el blanco y el negro, lo vamos a estar haciendo con diferentes tonos, pero ustedes van a estar viéndolo el procedimiento. Y bueno, chicas, antes de que me van a decir algo, antes de que me van a decir, ay, ¿qué utilizaste y todo eso? Ahorita se los voy a ir nombrando lo que utilizamos. Porque ahora sí se me olvidó mostrarle lo que son los envases, chicas. Así que ahorita les voy a decir cuáles son los colores que estuvimos utilizando. Y pues bueno, para empezar, estamos utilizando un color Nude que hice yo. Este color Nude lo hice ya hace tiempo. Está súper, súper bonito. Es tipo parecido a lo que es el de Organics Neos. Este, por eso lo creé lo que es este color Nude. Porque me había gustado mucho ese color. Cover de Organic, entonces tuve que hacerle yo, hacer el mío propio. Y pues no me acuerdo muy bien cómo lo hice, chicas. Creo que en mi canal hay un video de cómo lo hice este mix. Este cover, perdón. Y pues bueno, aquí en punta vamos a estar haciendo el marmoleado. Lo vamos a estar marmoleando con un color negro. En esta ocasión utilicé el color negro de Fantasy Neos y la mezclita. Rosa Palo que también hice yo o Rosa de Castilla como ustedes le quieren llamar. Esta mezcla también la hice yo. También tengo creo que video aquí en mi canal por si gustan pasar a buscarlo. De igual manera también ahí está para que ustedes lo puedan hacer o recrear este, este hermoso color. La verdad por sí solo. Ahorita lo vamos a estar viendo en una uña sola más adelante. Y van a ver cómo es que, se, cómo es que está bonito la verdad el color solito sin hacer el marmoleado. Aquí solamente lo que hice, como pudieron ver, es agarré una perla del color rosa castilla o rosa palo y después lo, lo sumergí un poquito en el color negro para que se matizara y así mismo hacer lo que es la técnica de marmoleado. Hay diferentes maneras de hacer la técnica de marmoleado. A mí, cuando lo voy a hacer en acrílico, me gusta hacerlo de esta manera, ya que queda un poquito más vistoso o más realista. Y pues bueno, aquí en esta uña que vamos a estar aplicando, vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta. En color transparente porque aquí vamos a hacer una decoración más adelante. También vamos a estar viendo un poquito de 3D ya que muchas personas de ustedes me lo han estado pidiendo. Y pues en esta ocasión les quise hacer una pequeña tercera dimensión para que ustedes vean qué fácil es hacerla. Es una tercera dimensión muy básica pero pues ahí espero que les sirva, espero que agarren los tips y pues bueno. Aquí después de haber aplicado la última perla en el área de cutícula, fue la última perla que estuvimos aplicando. Dimos el grosor suficiente. Y pues bueno, aquí vamos a seguir, vamos a hacer otra vez la técnica reversa. Para aquellas chicas que dicen que no les salen, vean cómo es que yo la creo la técnica... Ah no, perdón, discúlpenme, discúlpenme, no me vayan a matar. Aquí vamos a estar haciendo lo que es la aplicación del acrílico rosa casti... rosa de castilla. La verdad, está súper bonito este color. Este color, como les digo, yo también lo hice. Ahí disculpen mi dedo, chicas, la verdad... Cada vez que me lo lastimo me lo sangro la verdad, por eso es que como les dije en el video pasado no he hecho videos tutoriales en mis uñas Porque la verdad si lo traigo muy lastimado tengo que pues curármelo primero Y pues bueno, aquí estuvimos aplicando la base desde área de cutícula y área de punta y aquí ya vamos a empezar a encapsular Vamos a encapsular con una perla grande ya que en esta ocasión solamente encapsularemos lo que es la punta ya que es aquí donde pusimos el color ya cuando nosotros hacemos la técnica de reversa, para aquellas chicas que, no, que dicen que no les sale esta, esta aplicación de lo que es la técnica de reversa, solamente háganlo como se los mostré en el video de ayer o en este mismo: como es que pongo yo primero la perla como en forma de gotita y de ahí mismo la punta se crea casi solita. Solamente hay que darle lo que es la forma hacia área de cutícula, chicas. Y bueno, aquí ya por último vamos a poner una perla en el área de, de punta con acrílico cristalino. En esta ocasión estoy utilizando el de Elegance. Y me gusta bastante ese acrílico. Para todas las de Chihuahua, podrían pues saber dónde está esa tienda. Y las que no saben, pues eh, ahí está en la Tecnológico, chicas. Y bueno. Aquí vamos a estar encapsulando la uña de este dedo también donde pusimos la base completamente en rosa de castilla y la vamos a presionar muy bien. Recuerden pincelar muy bien los laterales, aplicar o presionar muy bien lo que es el acrílico para que no les queden burbujas y que no se les engruece la uña chicas o bueno más bien que no se les ponga ancha la uña por eso es muy importante este ir presionando los laterales para que no pierda la forma lo que es la uña aunque sí nos va a perder un poquito la forma pero ya con la lima la vamos a acomodar aquí ya lime y pulir chicas esos pasos yo me los salto ya porque ya tengo bastantes videos acerca de eso pero si ustedes quieren cómo es que cómo, ver cómo es que yo este limo y pulo o le doy forma con la lima para aquellas personas que no utilizan el drill pues yo se los voy a mostrar en el próximo video en el próximo diseño se los Prometo que les voy a mostrar cómo es que yo limo con lima, o sea, a mano, para que aquellas personas que están empezando y no utilizan el drill, pues sepan más o menos cómo es limar. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña rosa y unos capullitos más hacia los laterales, pero primero quiero que vean cómo es que hago la rosa. Pongo una, per... Agarro una perlita de acrílico blanco y la matizo con el acrílico negro. Recuerden que cuando las perlas están matizadas, agarran una profundidad más realista y más bonita. El tercera... La tercera dimensión se ve más bonita si está matizada. Ya si tú la quieres hacer de un solo tono, porque pues vas empezando y todo está bien, pero este ya cuando agarres práctica, verás que te va a gustar más al momento de hacer las perlas matizadas. Pongo la perlita, como les dije anteriormente, dejo que se autonivele. La abro como si fuera un gajito de naranja hacia hacia los lados. Después con el cuerpo del pincel, eso quiere decir como a 45, voy presionando hasta lo ancho del otro pétalo, así como que se unan los pétalos, pero que no queden so uno sobre otro porque van a aparecer tortillas. Tienen que presionarlos solamente a lo ancho que ustedes quieran eh, o largo que ustedes quieran el pétalo. Aquí lo vamos a ver una vez más. Pongo la perla, la dejo que se autonivele. Empiezo a abrir como un, una, un gajito de naranja y vean cómo es que yo dejo lo que es el margen de la, de la, del pétalo hacia el otro pétalo. O sea, no, no se pierde la textura. Por eso les digo que es muy importante matizarlos para que se alcance a. a identificar o que se alcance a ver. a. cómo se les puede decir. Pues sí, o sea. Que, que se vea dónde está un pétalo y dónde termina el otro saben cómo o sea no tengo la palabra exacta ahorita para decírselas pero eso es lo que les quiero decir que se vean los pétalos uno del otro que no queden como tortillitas por eso los pétalos van entrecalados entre por decir la, los primeros tres que hicimos de base los después los dos que vamos a estar haciendo aquí como pueden ver los hice entre entre los dos pétalos que se unen anteriormente no sé si me de, de explicar pero pues ahí está Aquí ya solamente pongo una perlita más pequeña, chicas, porque aquí vamos a hacer el capullito. Este capullito solamente es abrirlo del centro y hacerlo como una espiral. Eh, conectándolo con el último gajito que pusimos de. Con el último pétalo. Y vean qué fácil es. Es una rosa o es una florecita, como le quieran llamar. Súper, súper básica. Y aquí van a ver cómo es que yo pongo capullitos. Yo, la verdad, chicas, no hago eh, lo que son las hojas porque yo siempre se los he dicho soy una papa para hacer hojas en tercera dimensión pero si sí hago estos capullitos que les le dan como que una simetría más bonita a lo que es el a lo que es la tercera dimensión y pues simulando que son las hojitas los hago como tipo un pétalo pero si ustedes se fijan solamente la punta es la que queda transparente después jale como bueno aquí lo vamos a estar viendo otra vez para decírselos de principio a fin Pongo la perla de igualmente matizada y con la punta del pincel, ustedes ven que yo jalo esa puntita como si fuera una gotita de agua. Dejo que se autonivele un poco y después en lateral, mi pincel en lateral, lo más delgadito, abro del centro de lado a lado, o sea, de, de punta hacia donde termina lo que es la gotita. Y después ya con, eh, con el pincel plano a 45, presiono hacia los lados. Dependiendo de qué tan abierto quieran ustedes estos capullitos también, chicas, si ustedes los quieren más cerrados, si los quieren más abierto, a su gusto. Yo nomás les traigo aquí a compartir la idea de cómo es que yo le hago. Voy a poner el último capullito para que sean como tres eh, tipo hojitas, o sea, no son hojitas, pero pues yo simulándolas porque ustedes saben como yo siempre les digo yo soy bien sincero a mí la verdad soy una papa para hacer, una papa para hacer lo que son las hojas entonces yo por eso prefiero hacer este tipo de capullitos ya las puedo hacer en, en tono verde y simulan mucho más lo que son las hojas. O las puedes hacer del mismo color que hiciste la flor. Aquí ya por último empiezo a abrir. Empiezo a abrir a presionar a 45. Espero, esperando que les haya servido este pequeño tutorial, tutorial. Este es el gel que utilizo para pegar el foil. Es de Food Beautiful. Como obviamente Food. O beautiful, no sé cómo. Espero que lo hayan visto el nombre. Si no, pónganle pausa al video y chequen el nombre. Este es el gel que yo utilizo para pegar el foil y para pegar los cristales. Tanto para eso como para lo otro, lo utilizo. Aquí lo vamos a estar aplicando. Este es el foil, es un foil muy floreal. Está muy bonito, muy de tendencia y muy de temporada todavía en estos tiempos, en estos días o en estos meses. No sé cómo decirles. Y solamente lo vamos a estar aplicando muy bien y presionándolo con tu mismo dedo. Este, este gel ayuda a que el foil se diera más rápido. Si ustedes se fijan como la uña es transparente y el foil es transparente, solamente vamos a agarrar una cuarta parte de lo que son las florecitas que se ven ahí. Después de aquí ya solamente voy a retirar y vean qué fácil quedó lo que es el foil. A mí me encantó. Después de eso, de haber aplicado el foil, pues ahora sí vamos a empezar a decorar con cristales. Vamos a estar utilizando cristales del número 8 y del número 4 en Aurora Boreal. Solamente hacia. Eh, bueno, en esta ocasión lo vamos a poner en alrededor del área de cutícula. Pues para que le dé un poquito de brillo extra, la verdad, a mí este diseño me gustó bastante ya que hace mucho que no hacía un marmoleado en estos tonos, chicas. Espero que ustedes también. Recuerden que ustedes lo pueden recrear tal y recrear, perdón, tal y cual está aquí en el video o pueden cambiarle lo que son los tonos del marmoleado. Yo solamente recuerden que son ideas a compartir, son diseños de salón que yo les traigo a compartir a ustedes para que tengan alguna ideita más o a, para hacer un diseño o para ofrecerles a sus clientes. Y pues también les quiero agradecer mucho por la reacción que tuvo lo que son las uñas que hice en el video pasado, el día de ayer. Me gustaron, me gustó mucho la reacción que tuvieron los comentarios. Gracias a Dios le puse corazoncito a cada una de ustedes. Y pues bueno chicas también en el Instagram tuvo este, muy buena reacción lo que es esa foto, esa imagen de esa set. También le quiero dar muchas gracias a mi amiguita Carolina Aguirre por haberme comentado también esa foto y a cada una de ustedes por el apoyo que siempre le dan a este canal. Y pues sin nada más que decir de eso, pues aquí vamos a seguir decorando lo que son esta última uña. Creo, bueno, decoré creo que la otra uña también. Pero esta uña donde hicimos la tercera dimensión, vean qué bonito se ve la tercera dimensión ya cuando está seco, chicas. La verdad a mí me encanta este tipo de, de decoración, este tipo de rosas o de flores, como le quieran decir ustedes. Me gusta bastante. Y pues así es como quedó lo que es esta uña. Después de esto vamos a decorar la uña, esta otra uña. Vamos a estar aplicando un cristal como en tipo gota, en tipo rombo, así a lo largo de lo que es el área de sonrisa. Vamos a estar aplicándolo lo más derechito posible. Y después a los laterales del mismo le vamos a estar aplicando unos cuantos cristales más. Creo que fuera de cámara le, aplique, le apliqué otro, chicas, porque la verdad pues como que dije yo, está muy peloncito, no sé. Entonces le apliqué otro. Este y bueno chicas, espero que este video también tenga la misma reacción, de igual que el otro que les subí anteriormente. La verdad me gusta mucho compartirles cosas nuevas a ustedes aquí o cosas que me salen de la imaginación para que ustedes tengan más, más cosas que mostrarles a sus clientas o tengan videos de donde puedan agarrar ideas. Ya aquí estamos dando finalizado lo que son las uñas con el gel de Elegance. Eh, el que parece el, fin, el glass finish de Mia Secret, la verdad a mí me gusta bastante. Recuerden que como están viendo aquí en el video, cuando es una uña transparente, para que tenga más transparencia, hay que aplicar el gel por debajo de la uña. Y pues ya los otros también aplicarles muy bien desde área de cutícula hacia área de punta, sellando punta y laterales, chicas. Eso es muy importante que lo hagan, chicas. Por favor, sellen puntas y laterales. Porque muchas veces se les quiebra el gel donde no está sellado muy bien el trabajo. Entonces, ya una vez de haber aplicado el gel en esta nos vamos a aplicar el gel en esta otra y ya lo voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos y este les enseño el resultado final chicas no se les olvide suscribirse al canal si no están suscritas si andan de casualidad por aquí las invito una invitación cordial para que se unan al canal de diboneos y así creciendo un poquito más y también que me sigan por la página de Instagram, chicas. Por allá estoy subiendo las fotitas, las estoy posteando y esperando que les haya gustado mucho este diseño. Y si así es, regálale un super like. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés. Ah, no, todavía no me voy a ir, chicas. Ya me acordé que todavía no me voy a ir porque les voy a mostrar un poquito más las uñas. Síganme por Instagram, como les dije. Y pues ahora sí me voy, chicas. Recuerden seguirme en el próximo video. Y pues, Chayito Valdés.